squad, staring at the west side. I'm on my way and I'm okay. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a ver un Porsche Panamera híbrido. Aquí con mi amigo Alejandro, bienvenido al canal, amigo. ¿Cómo estamos, amigo? Gusto. ¿Nos puedes comentar un poquito del auto? Sí, claro, esta versión es la primera versión de Panamera que salió al mercado en el año 2012. Se trata de un motor híbrido Porsche. Y el motor, la cilindrada de este auto es 3000 centímetros cúbicos. Y tiene aparte un supercargador y aparte 40 caballos más que el motor híbrido. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo autos de lujo en Ecuador. Bueno, gente, nos encontramos en el interior del Porsche Panamera. Miren qué hermoso auto, un lujo total. O sea, este sí es lujo, 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 pero lujo en toda su expresión. Tenemos aquí el detalle de Panamera. Su palanca automática tiene modos para poder eliminar el control de tracción. Esto es para regular la altura del auto. La suspensión, qué tan dura quieres que sea. El modo Sport, toda su climatización. De este lado igual, porque tengamos en cuenta que todo es independiente de la climatización. Este lado es para el copiloto y este lado de acá es para el piloto. Entonces tiene ya toda su pantalla, miren qué bonito. Y para que ustedes vean, gente, al momento que ingresa la llave se prende el logo de Porsche así de esa manera. Un auto muy hermoso, gente. Tiene su volante con fibra de carbono en estas partes. Miren nada más. Airbag, su logo de Porsche. Es un volante totalmente hecho en piel, gente. La parte de aquí, se preguntarán qué son estos botones. Estos botones son las paletas de cambios. Tiene este y este, que este es para aumentar velocidad y este es para disminuir velocidad con los cambios, para que puedas manejarlo en el modo Sport. Curiosidad de todos los Porsche, gente, tiene aquí su modelo, que es híbrido. Para sus velocidades, su caja, tiene su kilometraje que te marca ahí, las revoluciones. De ese lado de allá también los kilometrajes, la gasolina, el agua. Sí, un lujo increíble. Tiene el tapizado en los asientos ergonómicos 100%. Con el logo de Porsche en la parte de ahí, gente. No sé si se logra apreciar, miren eso. Ese es el logo de Porsche en cada uno de los cuatro asientos. Ya que este auto, el Porsche Panamera, se caracteriza por tener cuatro puertas. Entonces es para cuatro personas. Tiene su panel central en la parte de ahí que ya vamos a estar viendo, gente. Tiene su quemacocos en la parte de aquí que manipula todo lo de la parte superior. Para abrir las puertas, luces. Tiene para abrir el quemacocos. Su retrovisor aerodinámico. Muy increíble, gente. El volante es muy suave al tacto. Una posición súper cómoda de manejo. Las puertas de igual manera son súper, súper grandes. Un poquito pesadas. Creo que se caracterizan por tener ese tipo de puertas pesadas los autos de lujo. En su parte trasera, gente, tiene su ventilación igual manera independiente. Las puertas son muy, igual muy bonitas, muy lujosas. Sus asientos también son deportivos, gente. Tiene su panel central que indica el aire, para donde quieres que te dirija. Esto en negro piano, en negro close. Miren nada más. Entonces esto tú aplastas así. Abres, tienes tu portavasos. Tienes una toma corriente de 12 voltios, tienes para tu encendedor y esto que está tapizado en alcántara, gente. Vean cómo se cierra, es así de fácil. Y esa es la vista que tenemos desde la parte de atrás, un color increíble. Ya nos encontramos dentro del Porsche Panamera, un auto muy increíble. Hola con todos, claro que sí. Bueno, principalmente yo soy un amante de la marca, me encanta la marca Porsche. Una marca alemana, como ustedes sabrán. Esta versión Panamera es una versión, la única versión sedán cuatro puertas que tiene actualmente disponible en el mercado Porsche. No tenemos competencia de BMW la serie 7 y de Mercedes la serie S. Uh-huh. Este es un carro, esta versión es la versión híbrida 2012, como ya habíamos comentado antes. Tiene aproximadamente, creo que tiene entre 340 o 360 caballos, no estoy exactamente seguro, y supercargado. Uh-huh. El interior del carro, como puede ver, para un auto 2012, es muy lujoso y muy moderno. Lujoso y moderno, claro. Uh-huh. Tiene, parece una consola de avión, ¿no? Sí. Tiene bastantes lujos, tiene bastantes detalles. Eso es lo que me gusta de la fabricación de este auto. Me fijo mucho en el tema de lo que es los detalles, la confección. Entonces se puede ver todo eso y aprovechar todo esto en este auto. Uh-huh. Take me away somewhere far, 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 up into your car.
Tiene también unos extras que vino de fábrica, ¿no? El volante fibra de carbono, los asientos que vienen con la orquesta de Porsche. Ajá. Los asientos de 18 memorias, tiene un sistema Bose con bajo incluido, como extras, ¿no? Es un auto muy lujoso por dentro, los detalles que tiene, todo así como menciona, incluso tiene calefacción en los asientos. También en el volante y en los asientos. El volante es de fibra de carbono, ya lo vimos. Puedes tranquilamente llevar aquí a tus amigos, a tus acompañantes, a tu familia sin ningún problema, ya que los Porsche en sí, los que la mayoría de gente conoce, están enfocados más al performance, más a la conducción deportiva, aunque este también fusiona las dos cosas, confort y sport. Exactamente, pues sí que combina lo mejor de los dos mundos. Es un intermedio entre un sedán y un SUV. Sí. Y un deportivo, también tiene también deportivo, ¿no? Una parte deportiva. Este auto en pista se agarra súper duro, en la carretera súper duro. Tiene versión sport, tiene modos para ponerle suspensión más dura. Entonces, sí es un auto también visto por el tema de para correr también, ¿no? Claro. O sea, hay que tener su cuidado siempre, ¿no? Siempre. Porque el ring es un ring. Rim 20, el perfil de este carro es bien bajito, un perfil bien bajo. Entonces puede un buen hueco sí le puede dañar o la llanta o le puede dañar el aro. Uh-huh. Por eso hay que saber, uno igual chapas acostado, uno tiene que saberles cuáles están más altos, cuáles son más bajos, o hay como subir un poco la suspensión también, si es que dudas de un chapa acostado. O también como opción de comprarle unas llantas de un ring más bajo y poner un perfil también un poquito más ancho para que aguanten más, ¿no? Una más caída, los huecos, las caídas. Pero sí sé cómo andar en las calles de Quito, la verdad. Me he ido hasta Ambato en el auto, perfecto para una carretera. Muy increíble, bien. Hermosa. ¿Y la gasolina no gasta mucho, obviamente, si le andas una velocidad normal. Uh-huh. De ahí, todo carro que le fuerces mucho, obviamente te va a gastar más gasolina. En este momento vamos a probarle al Panamera. O sea, la posición de manejo está muy, muy cómoda. Muy cómoda, el volante igual se siente súper cómodo. El asiento igual es 100% ergonómico, gente, y vean nada más cómo va. Ahorita está activado el modo híbrido 100%. Entonces, si tú le aceleras un poco, como que ya se quiere activar el modo a gasolina. Ahorita ya se activó el modo a gasolina. Bien, estaba a 10, 12 revoluciones y ya se activó el modo a gasolina. La dirección es semi electrónica, súper suavita. Este sí es bien trompuda. Y ahí está, gente, muy cómodo el auto, muy bonito. El asiento igual te abraza súper bien por lo que es ergonómico, para que en la curva te tenga un mejor agarre y no te vayas así. Claro, cuando estés en las curvas. Estos son otros tipos de asientos, son los asientos de sport. Ajá, súper, súper, súper sport. Eso digo, este auto tiene fiabilidad, que tienes confort y tienes sport. Entonces, como puedes llevar a varias personas, también te sirve como para tener una buena velocidad en un auto que es para familia. Pero si quieres ya un poco más grande, para meterle un terreno un poquito más feo, entonces ya te sirve la Cayenne o la Macan. Entonces le ponemos sport y se le pone dos veces la suspensión Sport Plus. Ahí sí la... Aquí llega el video de esta ocasión con el Porsche Panamera. Gracias, amigo Alejandro, por permitirnos con tu auto hacer este video muy increíble. Pendientes al siguiente video, gente, que es el del Porsche Boxster. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más lunas que nunca.